Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Granado, soy director de la Academia Diego Arts y también soy director de Niñez y Juventud de la Red de Embajadores del Swing y el Bolero Criollos. Hoy traigo a mis estudiantes para disfrutar de un bonito taller de swing criollo para niños de 6 a 11 años. A continuación los voy a dejar con mi estudiante Aslam, que nos va a ayudar a calentar, y posteriormente Marianita nos va a ayudar a estirar. Hola, yo me llamo Aslam. Empezamos abriendo las piernas. Ponemos las manos en la cintura. Bueno, en la cadera. Y empezamos a hacer círculos grandes. Un paso hacia adelante. Dos pasos. Listo. Hacemos la arañita. Dos pasos y vamos abriendo. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho mejor. Listo. Ahora hacemos que sí. Una cabeza. Listo, vamos a hacer que no. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te hice. Listo, ahora hacemos más o menos. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Ahora vamos a hacer círculos con la cabeza. Contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Ahora vamos a hacer círculos con el tobillo. Pasamos con el otro. Listo, gracias, y pasamos con Marianita. Hola, mi nombre es Mariana y ahora vamos a estirar. Comenzamos abriendo las piernas y con nuestras manos nos vamos a tocar los pies. Cambiamos. Listo, subimos. Ahora vamos a estirar los brazos. Y hacemos círculos con la muñeca. Cambiamos. Ahora con mi mano izquierda voy a tocar el codo de mi mano derecha. Solamente que mi mano derecha va a ir atrás de la cabeza. Cambio. Listo. Ahora voy a volver a abrir los pies y me voy a agarrar las manos desde atrás y voy a bajar. Ahora con mi mano izquierda voy a agarrar mi pie derecho y mi mano derecha va a ir estirada. Cambio. Listo. Ahora voy a agarrarme la rodilla y voy a hacer círculos con el pie. Cambio. Listo. Eso sería todo. Gracias. Ahora los dejo con el teacher Diego. Muchísimas gracias. Ahora voy a pedirles que se hagan un poquito para adelante, aquí y aquí. Vamos a comenzar
con el taller y lo primero que vamos a aprender es hacer el básico del swing criollo, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos de saber es de que nuestras rodillas funcionan como un resorte. Como un resorte, y que el swing criollo se baila rebotando, no brincando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ver cómo funcionan nuestras rodillas como un resorte. Como un resorte. Entonces, lo que voy a hacer es flexionar un poco y hacer rebote, ¿ok? Entonces, este sería la manera de hacer el rebote del swing criollo, ¿sí? Ahora vamos a ver el básico. Recordar, los chicos siempre empiezan con la pierna izquierda hacia atrás y las chicas con la pierna derecha hacia atrás. Comenzamos con el básico del chico. Aslam, si quieres puedes ponerte por aquí para irlo acá. Eso, exactamente, para irlo explicando un poco. Ok. Lo primero que va a hacer el chico es posicionar su pierna izquierda, hacia atrás en tiempo 1. 1. ¿Ok? Después, con la misma pierna izquierda, vamos a hacer talón hacia adelante. Talón. ¿Ok? Llego al centro con la pierna izquierda y luego la pierna derecha hace talón hacia adelante. ¿Ok? Entonces, vamos desde 0. Pierna izquierda hacia atrás. 1. Talón. Centro, talón, centro y atrás. Talón, centro y atrás. Y así consecutivamente. Ahora, esto, Aslan, lo tenemos que hacer rebotando. ¿Cierto? Entonces, hagámonos un poquito para atrás. Chas, 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 para atrás, tras, tras. Muy bien. Y vamos a empezar a incluir el rebote en el básico. Entonces, ¿cómo lo haríamos? 5, 6, 7, 8 y atrás. Talón, talón, atrás. Talón, talón, atrás. Talón, talón, atrás. Talón, talón, atrás. ¿Ok? Y ese sería el básico del chico. Ahora, vamos a hacernos para acá. Y con Marianita, para acá. El básico de la chica es lo mismo. Solo que lo que tenemos que hacer es cambiar el tiempo 1 de la pierna izquierda a la pierna derecha. Derecha, ok. Entonces voy a hacer la pierna derecha hacia atrás en el tiempo número 1. 1. La misma pierna derecha va a hacer talón hacia el frente y llega al centro. Ahora, la pierna izquierda hace talón hacia el frente y luego llega al centro, ¿cierto? Entonces sería atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Y ahora, ¿le vamos a incluir qué? Rebote. El rebote, correcto. Vamos, en 5, 6, 7, 8, atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Eso, muy bien. Atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Ok, chicos, ahora vamos a hacer el básico juntos, pero lo vamos a hacer de espaldas para que los chicos que nos están viendo en casa nos puedan seguir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, nos vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el básico. Empezamos con el básico de las chicas. Entonces, para que todas las chicas desde casa estén viendo su básico, vamos a hacerlo. 5, 6, 7, 8, atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. ¿Ok? Va. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 1. 3, 5. Muy bien. Ya te puedes voltear. Ahora vamos con los chicos. Háganseme para acá. Eso, muy bien. Chicos, con la pierna izquierda. 5, 6, 7, 8. Atrás. Talón, centro, atrás. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1. ¿Ok? Y ahora lo vamos a hacer continuo, pero con música, así que por favor, para pedirles a la producción que
Que nos ponga un buen swing criollo para bailar. 5, 6, 7, 8, atrás, talón, talón, atrás. ¿Ok? Recordemos que debemos de mantener siempre el rebote. Vamos, chicos. Súbale, súbale, súbale esa energía. Ay. Ok, vamos a empezar de cero otra vez. Bien fuerte. 5, 6, 7, 8, atrás. Muy bien. Ok, listo. Déjame la música. Entonces, chicos, si quieren pueden pasar allá. Ok. Para que les ayuden con los micrófonos. Ok. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. El chico comienza con la pierna izquierda hacia dónde. Hacia atrás, ok. Lo voy a hacer de lado, ¿sí? Me voy hacia atrás. Marco talón al frente, voy al centro, con la pierna derecha hago talón al frente, voy al centro y atrás. Talón, talón, atrás, 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 talón, talón, atrás. Las chicas, recordemos de que empezamos con la pierna derecha. ¿Hacia dónde? Hacia atrás en tiempo 1 y 1. Patadita, patadita y atrás. Talón, talón, atrás, talón, talón, atrás. Talón, talón, atrás, talón, talón, atrás. Ok, muy bien. Ya tenemos el básico del swing criollo. Ahora vamos a aprender a girar. Vamos a ver, voy a hacer esto como para acá. Lo primero que debemos de entender cuando vamos a hacer un giro es que nuestro pie, ¿verdad? El pie que va a girar va a ser nuestro pie eje, ¿ok? Y el otro pie va a ser la marcación del giro, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, chicos, vamos a girar con la pierna izquierda, eso quiere decir que mi pierna izquierda se va a mantener en el suelo, fija como nuestro eje, y la pierna derecha va a hacer la marcación hacia el frente para girar, ¿ok? Entonces yo marco hacia el frente y giro. ¿Vieron qué haz que soy con el micrófono? ¿Y los aplausos, producción? No, si me agüevas. Ok, entonces vamos a girar con la pierna izquierda. La pierna derecha va a ser la marcación y el impulso para poder hacer el giro. Entonces yo marco y giro. Casi no giro, ¿verdad? Vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8. Marco y giro. Ahora vamos a girar con la pierna derecha. Eso quiere decir que mi pierna derecha es el punto eje. Y la izquierda va a hacer la marcación hacia el frente y vamos a girar. Ok, muy bien, entonces vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8, marco, impulso y giro. Ok, entonces vamos a ver, para que practiquemos todos desde casa, yo me voy a hacer para acá, chicos, pueden unirse un poquito más. Ahí, correcto. Recuerden que siempre, chicos, cuando estamos bailando, mantenemos nuestras dos manitas a la altura del diafragma. Aquí, ok. Y, perdón, híjole. Y vamos a marcar el giro con la pierna izquierda, ok. Entonces, yo voy a tener mi pierna derecha como eje y marco con la pierna izquierda el giro, ok. Va. 5, 6, 7, 8, marco, giro. Eso, ahora vamos con la pierna derecha.
5, 6, 7, 8. Marco y giro. ¿Se fue? Eso, muy bien. Vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8. Marco, eso, y giro. Ahora con la otra pierna. 5, 6, 7, 8. Marco y giro. Muy bien. Ahora vean. Vamos a hacer dos giros. Uno con la pierna derecha y otro con la pierna izquierda, pero simultáneos. Debemos recordar, o sea, vamos a hacer para acá. Debemos recordar que mientras estoy girando estoy, ¿cómo? Rebotando, ¿verdad? Entonces, siempre en todo momento vamos a rebotar. Ahora, se los digo siempre en clase, entre giro y giro hay un rebote, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer marco, giro, marco, giro. Empiezo con la pierna derecha, girando, ¿verdad? Marcando, perdón. Y luego con la pierna izquierda, ¿correcto? Van seguidos. 5, 6, 7, 8. Marco, giro y marco, giro. Ok, chicos, ahora como que si lo estuviéramos haciendo con música, ¿sí? Pero sin música, no me pongan la música. Ajá, muy bien. 5, 6, reboto, 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 reboto. Mantengo el reboto, rebote, perdón, eso, rebote. 5, 6, 7, 8. Marco, giro, eso. Muy bien. Vamos a practicarlo un par de veces más. 5, 6, 7, 8. Marco, se me fueron. Vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8. Marco, giro y marco, giro. Recuerden, siempre rebote. Vamos, reboto. Reboto, 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 reboto. Yo sé rebotar muy bien. No, mentiras. 5, 6, 7, 8. Y marco, giro. Bueno, y es que con esa panzota aquí no puedo rebotar, ¿verdad? Qué cansado. Ya ellos están bailando, yo siento un calor. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar dos veces más. Una con derecha, una con izquierda, una con derecha, una con izquierda. O sea, son cuatro giros. Va, rebote. 5, 6, 7, 8, reboto. ¡Épale! Se me fueron. Casi, pero no. 5, reboto, 6. 7, 8, reboto, 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 reboto. 5, 6, 7, 8. Marco, derecha, marco, izquierda, marco, derecha, marco, izquierda. Eso, una vez más. Sigo, reboto, 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 reboto. 5, 6, 7, 8. Y marca, gira, marca, gira. Marca, gira, marca, gira. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con música. Producción. Ay, qué bonito suena, ¿verdad? Sí. Póngame la música, producción. Ok, vamos a empezar con el rebote. Reboto, reboto, reboto. Eso, muy bien. Mantengo siempre el rebote, correcto. ¿Ok? Más, 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 más. Vamos, metámosle, metámosle esa música. Voy a hacer solamente uno y uno, ¿ok? Uno y uno. Va. 5, 6, 7, 8. Marco, giro y marco y giro. Eso, muy bien. Sigo rebotando. Vamos. Sigo en rebote. 5, 6, 7, 8. Marco, giro. Eso, mantengamos el rebote en todo momento. 5, 6, 7, 8, marco y giro, reboto, muy bien. Esperemos que todos estén en casita haciéndolo, ¿verdad? Va, 5, 6, 7, 8, marco, giro, muy bien. marco, giro, muy bien. Ahora vamos a hacer los cuatro. Dos con derecha, dos con izquierda, intercalados, ¿ok? Va. Sigo, queda un rebote. Mantengo el rebote en todo momento. Va. 5, 6, 7, 8. Marco, giro. Muy bien, chicos. Vamos de nuevo. 5, 6. 7, 8, derecha, izquierda,
derecha, izquierda. Épale, mucho cuidado ahí, va. Una vez más, metámosle más fuerza, chicos. 5, 6, 7, 8, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Ok, muy bien. Páreme la música, producción. Así me gusta, ah, qué bonito. Ok, chicos, ahora vamos a aprendernos unos pasitos básicos para hacer una pequeña secuencia. Entonces, hágaseme usted para acá. Hágaseme usted para acá. Eso, muy bien. Un poquito para atrás, chas, 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 para atrás, tras, tras. Ok, lo primero que vamos a hacer es en 8 tiempos marcar talón hacia el frente. Ok, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Solamente los talones, vamos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ahora recuerden que todos los pasitos que vayamos a hacer, tenemos que rebotar, ¿cierto? ¿Ok? Nos vamos. 5, 6, talones en 8. Y 1. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con full rebote, ¿sí? 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Segundo básico. Abro, cruzo, abro, cruzo, ¿ok? Con mi pierna derecha voy a abrir hacia mi lateral derecho. Y luego voy a cruzar por el frente. ¿Ok? Ahora, mi pierna izquierda va a abrir hacia el lateral izquierdo. Y vuelvo a cruzar por el frente. ¿Ok? Y así consecutivamente voy. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Creo que estás muy detrás mío, necesito que te veas. Ahí, muy bien. Vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a hacer ¿con qué? Va a seguir, sí, claro, con rebote. 5, 6, rebote en 8, reboto, 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 reboto. Va, 5, 6, 7, 8. Y abro, cruzo, 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 abro, cruzo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que yo me siento como que. Qué divertido. Ahora lo que vamos a hacer son medios giros, pero los vamos a marcar hacia los laterales, ¿ok? ¿Sí? El primer medio giro que voy a marcar va a ser con la pierna derecha. Marco y hago el medio giro y quedo viendo para el otro frente. Después, una vez que estoy ahí, devuélvanse, devuélvanse, eso. Voy a marcar con la pierna izquierda hacia lateral, 7, 8, marco con la izquierda y devuelvo el giro y me devuelvo, ¿ok? Entonces, voy a hacer marco medio giro, yo me enredo con el cable, ¿ok? 5, 6, 7, 8, marco medio giro, ¿ok? Vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8. Y marco medio giro, marco medio giro. Es un atentado esto, ¿ah? Vamos. 5, 6, 7, 8. Y marco. Marco. Eso. Muy bien. Una vez que hagamos esto, ¿verdad? Con todo el rebote, lo que voy a hacer es, cuando llego acá, del izquierdo, que sería de este, voy a hacer, cierro, empiezo con el impulso, ¿verdad? En el centro, cierro, abro,
cierro, abro. Lo hacemos doble, ¿ok? Sería cierro, abro, cierro, abro. Y con este mismo impulso, voy a agarrar la pierna derecha y voy a hacer con la rodilla y con mi mano izquierda, uno, dos, ¿ok? Entonces sería centro, abre, centro, abre, uno, dos, ¿ok? Vamos de nuevo, todo desde el principio. Sería talones, ocho tiempos, marco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abro y cruzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a marcar con la pierna derecha los medios giros, marco, giro, marco, giro, cierro, abro, cierro, abro, uno, dos, ¿ok? Todo eso con rebote. Vamos a repasar de nuevo. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y abro, cruzo, abro, cruzo. 5, 6, medios giros y marca, gira, marca, gira, cierro, abro, 1, 2, ¿ok? Última vez de repaso para hacerlo con full energía y con rebote, ¿ok? 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y abro, cruzo, 3, 4, 5, 6, 7, medios giros, marco, medio giro, marco, medio giro, cierro, cierro, abro, uno, dos. Muy bien, ahora lo vamos a hacer con full rebote, ¿verdad? Para que todos en casita lo vean como es bailado y después los dejo con música. Entonces voy a dejar el micrófono al ladito y lo vamos a hacer con rebote. Muy bien, chiquillos, ahora sí, vamos a hacerlo con música. Ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, se va. Marca, marca. Cierro, abro, cierro, abro. Uno, dos, eso, muy bien. Va, otra vez. Un poquito más de rebote, ¿ok? Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Abro, medio giros, ahora. Y cierro, abro, cierro, abro. Uno, dos, una vez más. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abro, cruzo, abro, abro, cruzo, 6, medio giros, medio giro, medio giro, cierro, abro, cierro, abro, 1, 2, eso, muy bien. Vamos de nuevo. Otro pequeño repasito. 5, 6, 7, 8. En 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios giros, marco, giro, cierro, abro, 1, 2, eso es, una vez más, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y abro, cruzo, 3, 4, 5, 6, medios giros, marco, cierro, abro, 1, 2, muy bien, vamos con música nuevamente. Ok, 5, 6, bueno, 5, 6, 7, 8 y se acabó la música. Va. Sigo siendo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abro, cruzo. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Marco, giro, cierro, abro, 1, 2. Ok, chicos, vamos una vez más. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro, cruzo. Abre medio giro, cierro, abro, 1, 2, ok, vamos, una vez más, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y abro, cruzo, marca medio giro, cierro, abro, 1, 2, eso, última. Se va en 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abro, cruzo, marco medio giro, cierro, abro, 1, 2, eso, una más. Ahora sí, les prometo que es la última. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abro, cruzo, marco medio giro, cierro, abro, 1, 2, eso, muy bien. ¿Vio? Ahora, esa fue la pequeña secuencia que les traíamos para hoy. Vamos a ver cómo hacer el básico de swing criollo en parejas. Ok, entonces, Aslam, por favor, Marianita. Correcto. Muy bien. Si podemos recordar, al principio del taller mencionamos que el chico comienza con la pierna izquierda hacia atrás y la chica con la pierna derecha hacia atrás, ¿cierto? Entonces, cada vez que ya sea la pierna izquierda del chico, la pierna derecha de la chica, que la pierna vaya hacia atrás, el chico le va a poner la mano a la chica de esta manera, como Aslam, acá, y la chica acá, ¿ok? Y se van a agarrar y van a hacer hacia atrás el tiempo 1, ¿ok? No tan separaditos, porfa. Entonces, vamos a hacer solamente el tiempo 1, 5, 6, 7, 8, 1, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer los talones y los centros, nos soltamos de la manito, ¿ok? Las manos solo van en el tiempo 1, ¿cierto? Va, 5 de posición 0 inicial, un poquito más juntos, ¿ok? 5, 6, 7, 8, atrás, suelto, talón, centro y atrás, ¿ok? Y así consecutivamente vamos a hacerlo.
5, marcadito sin rebote por ahora. 5, 6, 7, 8. Y atrás, talón, centro, atrás. 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 Ahora, chicos, vamos a darnos la vuelta para que nos puedan ver desde otro ángulo. Marianita de este lado. Aslam de este lado. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, marcadito sin rebote. 5, 6, 7, 8. Y atrás. Talón, centro, 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 atrás. Muy bien, esto es solamente el básico marcadito. Ahora, lo que tenemos que hacer es incorporarle el... rebote. El... rebote. El... rebote. Es que en producción están... buenísimo, ok. Vamos a hacerlo. 5 con rebote incluido. 5, 6, 7, 8. Y atrás. Talón, centro, atrás. Talón, centro, atrás. Ok, sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiquillos, pero van volados ustedes. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. ¿Ok? Háganseme para acá, más al centro, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo, con rebote. 5, 6, 7, 8. Y 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1. 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Muy bien, ok. Vamos a darnos la vuelta. Aslan de este lado, Mariana de este lado. Y vamos a volver a hacerlo. 5, 6, 7, 8. Y 1, y 2, y 3, y 1, y 2, y 3, y 1, y 2, y 3, y 2, y 3. Atrás, talón, atrás, talón, atrás. Talón, atrás, talón, atrás, talón, atrás, talón, atrás, talón, atrás. Ok, muy bien, chicos, ¿cómo se sienten con eso? Bien, ¿lo podemos trabajar con música? ¿Sí? Vamos con música, producción. Qué chida suena. Vamos con música, producción. Va. 5, 6, 7, 8. Bien, recordemos que nuestras rodillas siempre... Sigan, chicos, sigan, no se detengan. Eso. Ah, vamos de nuevo. 5, 6, 7, 8 y atrás. Eso, muy bien. Recordemos que nuestras rodillas a la hora de bailar swing criollo funcionan como más o menos como que si fuera un resorte. Entonces, siempre vamos a mantener, si lo podemos ver acá, sigan, chicos, el rebote que sale por medio de las rodillas a la hora de ejecutar los pasos básicos del swing criollo, ¿ok? ¿Ok? Párenme la música. Vamos a cambiar de lado. Bueno, ya no me paren la música. Bueno, ya me pararon la música, ya habían cambiado de lado. Entonces ahora hay que poner la música otra vez. Quizás con el volumen más alto. ¿Ok? 5, 6, 7, 8. Como pueden ver, cada vez que los chicos en el tiempo 1 hacen la pierna hacia atrás, ellos se dan la mano, ¿verdad? En el caso del chico es la mano izquierda, en el caso de la chica la mano derecha. ¿Ok? Un poquito más. Cumbieros, cumbieros, ¿dónde están? Esta es mi cumbia.
Ya ellos saben. Okay, nos vamos a cambiar de lado nuevamente. Sigan bailando. Eso, muy bien. Voy rotando. Vamos rotando, chicos, vamos rotando, ok, sigan, básico, siguen el básico, y cambiamos de lado, eso, va, 5, 6, 7, 8, muy bien. Listo, gracias. Muy amables. Ahora, a este básico le vamos a incluir un pasito, ¿verdad? Para bailar en pareja. Vamos para allá. Como estábamos antes. Sí, correcto. Voy a hacerme para acá. Ok. Entonces, estoy haciendo el básico, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, despacito, atrás, talón, despacito. Voy de nuevo, estoy haciendo el básico, voy hacia atrás, talón, centro, atrás, ok. Y para este pasito que vamos a sacar, vamos a hacer el básico hacia atrás, pero un poquito más grande, ok. Ven, Mariana, por favor. Entonces, yo estoy en el básico, atrás, talón, centro. Y cuando voy a sacar este pasito nuevo, lo que voy a hacer es que voy a ir hacia atrás, más grande, ¿ok? Después, cuando hago ese hacia atrás, voy a enseñarle la mano derecha a la chica. Eso, ¿cuál es la reacción instantánea de ella? Ahí, ¿verdad? Y voy a tomar la mano derecha de ella. Agarremos el micrófono los dos. Ahí. Lo que voy a hacer ahora es irme hacia atrás. Uno, la chica va hacia adelante. Dos, y sostengo dos veces al final. Tres, cuatro, y me devuelvo en 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Vamos juntos. Entonces, voy a hacer el básico, 7, 8, atrás, talón, centro, talón. Y ahora marco grande esa apertura, muestro la mano y ¡ja! Llego, ¿ok? Y me voy en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Hagámonos un poquito más para acá. Eso, muy bien, vamos una vez más. 5, 6, 7, 8 y atrás, talón, centro, atrás, eso, muestro, agarro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, una última vez para hacerlo con música, nos vamos en 5, 6, 7, 8 y atrás, talón, centro, talón y se va, apertura, marco, doble, ok. Vamos a hacerlo con música. Cinco, seis, siete, ocho. Okay, agreguémosle el rebote. Un poquito más bailadito, ¿okay?
Vamos, chicos, en 5, 6, 7, 8. Una vez más. 5, 6, 7, 8. Muy bien, chicos. Bueno, ¿ya me pueden detener la música? Ahí está. Ok. Muchas gracias. Eso fue el taller de hoy que dimos para niños de 6 a 11 años. Espero que les haya gustado. Los invito a que sigan con los demás compañeros en los demás talleres, que esto está buenísimo, este tercer encuentro nacional. Oiga, es que oiga nada más, tercer encuentro nacional de swing y bolero criollos. Entonces, a nosotros como academia nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Diego Arts. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos hasta en TikTok, ¿verdad? Y nos pueden llamar también o escribirnos ahí por WhatsApp al número 72703303. Trabajamos niños y jóvenes de todas las edades y estamos ubicados en San Juan de Dios de Desamparados. Pueden continuar con nuestros talleres de swing y bolero criollos. Y muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.